El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quiénes serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy contiene una parábola de Jesús cuyo tema es la codicia de aquellas personas que nunca se sienten satisfechas con lo que tienen, sino que pretenden seguir acumulando. En la segunda lectura, San Pablo, en el texto que hemos escuchado, dice que la codicia y la avaricia son una forma de idolatría, porque estas personas hacen de las riquezas el objetivo de sus vidas, las absolutizan como si fueran un Dios. La parábola del Evangelio nos hace pensar sobre las prioridades que nos fijamos en la vida, es decir, la escala de valores que va a dirigir nuestra vida. Por eso el evangelista Lucas dice: tengan mucho cuidado con la avaricia. Aunque se nade en la abundancia, la vida no depende de las riquezas. La experiencia confirma estas sabias palabras, pues el exceso de dinero no está acompañado necesariamente de la felicidad. Si observamos atentamente el texto de la parábola, percibiremos que este hombre es un hombre terriblemente solo, pues está sumergido en un mar de riquezas, pero no tiene con quién hablar. Hemos escuchado el Evangelio y él con quien habla es con las cosas que lo rodean. Sus interlocutores son el granero, la cosecha, la comunidad, la comodidad personal. Pero junto a él no hay una esposa, unos hijos, unos amigos, una comunidad. Eso no hay. No hay seres humanos en su mundo. Solo existe él, quien en su profundo egoísmo se ha convertido en el centro de un mundo de objetos. El protagonista, pues, de este relato es un hombre encerrado, que no tiene proyectos que lo saquen de su pequeño mundo y que le permitan abrirse a horizontes más amplios. Los psicólogos nos explican
que el auténtico adulto, es decir, no solo el que tiene años, sino el que ha madurado, es aquella persona que ha sido capaz de salir de las cuatro paredes de sus caprichos infantiles para descubrir a los demás y establecer con ellos unas relaciones basadas en el respeto y en la colaboración. Uno de los factores que más impacto tiene en los fracasos matrimoniales es el egoísmo, pues es imposible que funcione una pareja en la que no se escucha al otro cuando uno de los integrantes trate de imponer su voluntad. Quien no aprende a compartir es incapaz de amar. El Evangelio de hoy nos muestra la tragedia de un hombre inmensamente rico, pero incapaz de establecer relaciones personales. El monólogo de este hombre es interrumpido bruscamente por Dios. Dios lo reprende, llamándolo insensato. ¿Cuáles son las razones por las que este hombre es juzgado como un insensato o un tonto? El protagonista de la parábola se ha equivocado en el enfoque de su vida al poner la felicidad en acumular riquezas, soñando con que la felicidad consiste en poseer un impresionante portafolio de acciones y escrituras. Su vida ha sido construida sobre los verbos tener y acumular, los cuales no conducen a ninguna parte. Por el contrario, hay otros verbos que sí nos llenan de satisfacciones, verbos tales como amar, cuidar a los hijos, compartir con los amigos, dar educación a los pobres, generar empleo, trabajar en proyectos de la comunidad. Si nos hacen sentir útiles y que la vida vale la pena. Las cuentas alegres de este personaje del Evangelio, de la parábola, se ven bruscamente interrumpidas por una referencia incómoda a su muerte inminente. Insensato, le dice Jesús, tonto. Esta noche te vas a morir. Esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿en manos de quién va a quedar? Aquí entra el tema de la muerte. Le daña a este hombre las alegres cuentas sobre sus proyectos futuros. Pero Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Te puedes morir esta noche? Lo que has acumulado. A lo mejor nosotros no somos, ninguno de nosotros somos ricos, pero a lo mejor hemos acumulado trastes viejos, a lo mejor, pero hemos acumulado algo. El tema de la muerte, los seres humanos evitamos hablar de ella, ya que consideramos de mal gusto plantear este asunto, habiendo otros temas más agradables. Prueba de ello es el comportamiento que tenemos en las velas, en los velorios. Las personas que asisten a la vela hablan de todos los temas, menos del que convoca a esa reunión. Se habla de política, se habla de béisbol, se habla de fútbol, chismes y chistes también. Estaba una vela que en una rueda estaban contando chistes, etcétera, de todo. Hablamos de todo, menos de la muerte. Para explicar este comportamiento, los psiquiatras analizan el tabú de la muerte, que consiste en el rechazo que experimenta nuestra sociedad
hacia esta realidad, como si evitando referirnos a ella pudiéramos cancelar su incómoda visita. Si miramos nuestra vida en el espejo retrovisor de la muerte, nos vemos obligados a revisar nuestras prioridades. Cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos de esta vida? Solo nos llevamos los valores espirituales y afectivos. Los demás se quedan aquí para que se los disputen los herederos. Lo que nos acompañará más allá de la frontera de la muerte es el amor que hayamos vivido, el afecto que hayamos expresado, la generosidad para perdonar las ofensas que nos hayan hecho. Queridos hermanos, no podemos interpretar este texto del Evangelio como un rechazo de los bienes materiales, pues han sido creados por Dios y todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno. Jesús no condena la riqueza, simplemente critica a quienes hacen del dinero su Dios y que por acrecentar su fortuna están dispuestos a sacrificar la salud, la familia, los amigos, la conciencia. Este texto critica a quienes amasan una fortuna para sí y no son ricos ante Dios, es decir, no se preocupan por los valores que sí dan sentido a la existencia humana. Pidamos este domingo que esta lamentable escena del rico incapaz de comunicarse con los demás y que solo piensa en crecer el inventario de sus bienes, nos haga pensar en la escala de valores que estamos viviendo y en la que estamos educando a las nuevas generaciones. Que esta palabra, pues, nos ayude a darle un sentido mejor a nuestras vidas. Nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración y rezamos juntos el credo.